Ya nos encontramos en nuestros estudios con los amigos del grupo Avanza, ya los conocemos en Miramar respecto a lo que son los diferentes entrenamientos, innovaciones y ahora también sumando diferentes charlas y seminarios. Así es, ahora estamos sumando lo que es un seminario que se va a llevar a cabo el viernes 17 y sábado 18 de octubre, donde se van a tocar temas súper importantes como el sedentarismo, por ejemplo. Lo va a llevar a cabo el licenciado Ignacio Costa, que está acá a mi derecha. Y bueno, si querés nos contás un poquito de los temas que vamos a tratar, Nacho. Bueno, sí. Licenciado, bienvenido a nuestro canal y más o menos que nos comente lo que va a estar desarrollando en nuestra ciudad con dos jornadas. Sí, son dos jornadas. El día viernes es abierta a todo público y la idea es hablar sobre estrategias que pueden desarrollar cualquier persona para combatir el sedentarismo. Lógicamente por las enfermedades que trae aparejado el tener una vida hipoactiva o sedentaria. Y el día sábado vamos a hablar de cómo dosificar la carga del entrenamiento que, como un estímulo, provoca cambios en, fundamentalmente, personas con sobrepeso y personas de tercera edad. ¿Cuál es el enfoque del entrenamiento en este tipo de población? Y algo que está de moda, que vamos a tocar sobre el final del sábado, es el entrenamiento de alta intensidad intervalado. A ver, también recorriendo lo que puede ser también el país, también el análisis de casos de diferentes lugares del mundo, el sedentarismo que está demasiado presente en la población. Sí, un tema que a veces utilizo, un speech que utilizo a veces en las charlas, es que los profesores de educación física fracasamos en nuestra tarea. ¿Por qué? Porque los datos desde, en Argentina hay datos del 2005 y el 2009, datos oficiales sobre la cantidad de personas que hay hipoactivas o sedentarias, es decir, que su actividad física no les reporta beneficios, por más que la hagan, para su salud, y la cantidad de personas con sobrepeso y obesidad. Y estamos superando el 50% en ambas poblaciones, ¿no? Entonces, como profesores de educación física, nuestra tarea fundamental está errada. Estamos equivocando el camino. Y guiarlos además, porque quizás después cuando inician una actividad física no es la adecuada, no lo hacen de una manera para combatir este sedentarismo. Claro, esos son los puntos de la charla del viernes. Cómo una persona, como cualquier vecino, puede tener herramientas mínimas para desarrollar una actividad física que no le reporte peligros y que por el contrario le dé beneficios en su salud a lo largo de toda su vida. No nos olvidemos que la población lo único que tiene como guía de actividad física es mientras está escolarizada. Las personas tienen educación física en la escuela y después quedan libres, digamos, de esa formación. Y el profe en las escuelas, por lo general, tampoco está enseñando cómo mantenerse activo a lo largo de la vida a esos niños. Por eso es que hay tantos adultos que no les gusta la actividad física, que no supieron aprender el placer por la actividad física y que no saben cómo mantenerse activos. Por así decirlo, la jornada es teórica y práctica. Hablamos del viernes y además el sábado con todo lo que se va a estar realizando, aprovechando el polideportivo, los circuitos que utilizan los amigos de Avanza, me imagino, la costanera y demás. Sí, en realidad va a ser práctico en cuanto al diseño de programas. La idea es confrontar, sin que nadie se exponga, porque errores cometemos todos, de hecho mis mejores aprendizajes han sido a través de error, es que los que vengan hagan una constatación entre lo que ellos hubiesen, por ejemplo, propuesto en una persona con sobrepeso y obesidad en un primer encuentro, cuando le planifican una actividad física, y lo que, a la luz de la ciencia actual, deberían estar haciendo. Así que la invitación está realizada prácticamente, lo que podemos hacer este 17 y 18 de octubre. Les recordamos cómo se acercan y esto, además el sábado, tiene un valor. Sí, así es. El viernes va a ser una charla, el seminario va a estar dedicado a todo el público en general, va a ser gratuito, se va a llevar a cabo a las 8 de la noche, perdón, 8. Y hasta las 9 y media aproximadamente. Y el sábado va a ser algo más exclusivo para profesionales de la salud y del entrenamiento y va a tener un valor de, si no mal recuerdo, 250 pesos. Van a tener un comprobante, diplomas y demás de haber concurrido al seminario. Licenciado Costa, ¿algo más que quiera agregar también a la propuesta de Mauro y de Nahuel? No, simplemente agradecerles a ellos, a ustedes el espacio y que ojalá se sume gente de alrededores, porque quizás lo que voy a proponerles es, gracias al contacto que tengo con docentes extranjeros, y no dejar el aporte en nuestra zona me parece un desperdicio. Entonces, que se acerquen, que escuchen, que aprendamos entre todos, que sumen sus experiencias también los que vengan y así debatimos y crecemos juntos.